Hasta hoy temas como la sexualidad se ven envueltas por el deber ser, consideraciones que justifican e imponen normas sobre el cuerpo y el deseo. Desde lo indígena y las culturas ancestrales se han visibilizado los dos espíritus, la representación de lo masculino y lo femenino en un solo ser, que muchas podrían trascender lo espiritual. Hoy en Orgullosamente, las diversidades sexuales desde el mundo andino. Sean bienvenidos, enseguida retornamos. Ser quechua en quechua, queusa en aymara, ser mushe en zapoteca, ser tevi en guaraní, ser nanlije en navajo, ser huinte en siux, son parte de la diversidad ancestral y la cosmovisión indígena, donde la sexualidad y los géneros están conectados como parte de la madre tierra, la Pachamama y Abya Yala. Sin embargo, las visiones indígenas sobre el rol de la sexualidad son distintas entre cada cultura. La sexualidad ha pasado diversas etapas a lo largo de la historia del ser humano. Hoy sabemos que la homosexualidad era algo común en la antigua Grecia. Muchos pueblos nativos americanos concentraban el valor de las personas en sus dones espirituales, pues creían que todo lo que existe proviene del mundo de los espíritus. Es así que consideran a las personas transgénero y andróginas como doblemente bendecidas, ya que piensan que éstas tienen una esencia de mujer y una de hombre. A esto lo llamaron los dos espíritus. Hoy queremos dar la bienvenida a Edson Hurtado Morón, licenciado en comunicación audiovisual, investigador, documentarista y escritor con diversas publicaciones de diferentes géneros. Edson, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por invitarme al programa. Edson, la investigación periodística te ha llevado a tocar temáticas sobre diversidades sexuales sexogenéricas. Se ha hablado de la existencia de un tercer género en varias culturas. Todo esto fue silenciado durante siglos y nos han hecho creer que se trata de algo moderno, pero han existido en todos los periodos y las culturas. ¿Esto es cierto? Sí, efectivamente hay vestigios de distintas culturas en el mundo sobre estas personas, por decirlo así, no heterosexuales, que compartían y vivían en distintas sociedades. Algunas de esas herencias las podemos ver en algunas sociedades de Asia, como Tailandia, por ejemplo, en donde el tercer género, las femboys, que se llama, son como muy apreciadas en su sociedad y está muy normalizado. O en México, por ejemplo, las mushes, ¿no?, que cumplen un rol muy importante, fundamental, dentro del esquema social de esa comunidad. Y, por supuesto, en otras partes del mundo. En nuestro país, en nuestra región, hay poca información de lo que ocurría en la época precolonial, pero se cree, según algunas investigaciones, que habían esta suerte de, sobre todo, personas transexuales que ejercían un papel importante en las sociedades precolombinas. Eran la gente que les decían que tenían doble espíritu, los doble espíritus, y eran una especie de chamanes, de personas con poderes mágicos, por así decirlo, metafísicos, que estaban en contacto con el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que eran hombre y eran mujer al mismo tiempo, o ninguno de los dos, o ambos. Y luego, por supuesto, ya con la llegada de los españoles, el cristianismo, y posteriormente la Santa Inquisición, se borra cualquier vestigio de eso por, bueno, todo lo que sabemos. Pero hay ciertas pistas que nos hacen creer que efectivamente sí habían estas personas siempre en todas las culturas. Y muy interesante lo que mencionas. En nuestra cultura, específicamente andina, ¿también creemos en esto de los dos espíritus? Sí, hay, por supuesto, está es poco conocido, pero
hay todavía vestigios de esta gente que tiene, como les decía, una especie de... son una especie de chamanes, de brujos, de guías espirituales, y que tienen dentro de esta clasificación, digamos, o de esta percepción, la idea de que ellos pueden tener contacto con el mundo del más allá, con el mundo de aquí, ¿no? Con un espíritu un poco más libre. Pero por supuesto eso está muy reducido y, bueno, por todas las cuestiones culturales que conocemos. Perfecto. ¿Y cuál es la percepción del mundo andino de hoy respecto a estas diversidades sexuales? Bueno, ha sido muy difícil en la investigación que yo he realizado hace ya algunos años. Pude recorrer muchas partes del mundo andino, he estado en distintos departamentos, en Oruro, en Potosí, en La Paz, he estado en los Vallecitos de La Paz, he estado en El Alto, he ido a las minas de Potosí, a los complejos mineros, a los pueblos de mineros. Y ha sido una experiencia bastante difícil el poder entender esas realidades, ¿no? Toda esta construcción cultural, histórica, que está muy ligada a lo patriarcal, al machismo, toda esta concepción, esta cosmovisión de los pueblos indígenas, andinos sobre todo, de el hombre y la mujer, ¿no? El chachahuarmi, que se llama, que está muy, muy adentrado y que, por supuesto, invisibiliza las diversidades, ¿no? Entonces, es un terreno muy difícil, muy sensible, y ha sido una investigación que ha sido también muy difícil de realizar precisamente por estas consideraciones. Hemos hablado también de la colonización, pero ¿por qué se da esta ruptura hacia la diversidad? Bueno, la colonización, la invasión española llega con la cruz, ¿no? Y con el cristianismo y eso, por supuesto, con todo su dogma. Entonces, todo lo que estaba fuera de lo que ellos consideraban normal era castigado, ¿no? Incluso cosas triviales que podríamos reírnos ahora, en su momento fue muy fuerte, ¿no? Cuando los españoles llegan a tierras bajas, a la Amazonía o a las tierras más calientes en Centroamérica, en México, se encuentran con gente que usaba muy poca ropa por el clima, ¿no? Y entonces estos españoles llegaban y eso les pareció terrible, que la gente use muy poca ropa, que se bañe varias veces al día. Entonces eso no entraba dentro de ese dogma tan cristiano, tan vertical que ellos traían. Y por supuesto las diversidades sexuales, como siempre y hasta ahora, sigue siendo un tema que genera un rechazo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Dentro del cristianismo. Entonces todo eso se ha mantenido y se ha ido traspasando de alguna manera en las culturas originarias. Hemos conocido casos muy importantes del mestizaje cultural, las adaptaciones que han hecho, por ejemplo, el Carnaval de Oruro, ¿no? Que es una muestra de todo ese sincretismo que hacían nuestros hermanos indígenas para poder conservar parte de su cultura ante esa imposición que les trajo los españoles. Pero en este caso, todo el tema de las diversidades sexuales no fue posible, ¿no? Y, por supuesto, todo ese dogma se ha ido ha transmutado en nuestras culturas originarias y ahora son parte de ellas. En tu opinión, ¿tú piensas que este adoctrinamiento se ha dado más hacia el oriente, hacia la zona amazónica o hacia el mundo andino? Yo creo que en ambos lugares ha sido casi lo mismo, ¿no?
Tenemos en las tierras bajas el fenómeno de las misiones jesuíticas y las reducciones jesuíticas, ¿no? En donde ha habido un proceso dogmático de civilizar, entre comillas, siempre a los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Las reducciones no han sido para nada pacíficas, han sido causantes de mucho sufrimiento, han echado al olvido una cantidad muy grande de idiomas originarios porque se imponía el castellano, igual el tema de la fe, el tema de las creencias, la cosmovisión, fue todo anulado para dar paso al cristianismo, ¿no? Pero creo que si yo, que he recorrido el país, sobre todo en muchas comunidades indígenas, te puedo decir que ha sido casi prácticamente lo mismo. Y destaco todo lo que has mencionado, Edson, con respecto también al proceso de colonización, y coincidimos y estoy de acuerdo en que es un proceso que quiebra a las culturas originales. Además, quiero agradecerte por habernos acompañado esta noche dándonos luces sobre este tema y, por supuesto, hacerte la invitación para que estés en una segunda oportunidad explicándonos qué es lo que pasa en las culturas originarias del Amazonas. Claro que sí, ha sido un gusto para mí y, por supuesto, cuando me convoquen será un placer participar en tu programa. Un saludo especial para todos los televidentes. Las personas de los dos espíritus eran muy veneradas y consideradas por sus familias afortunadas. Los indígenas creían que una persona que podía ver al mundo a través de los ojos de ambos sexos al mismo tiempo era un regalo del Creador, y tradicionalmente ocupaban posesiones sociales de respeto dentro de sus tribus. ¿Pero persisten estas creencias en nuestros pueblos originarios? Esto y más después de la pausa, espérenos. Eusa y Kewa, dos palabras de nuestras lenguas originarias que podrían determinar la existencia de la diversidad sexual en los pueblos originarios. Continuamos en Orgullosamente y queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Elisa Vega Cilio, parte de la Nación Callahuaya. Bienvenida. Agradecida, ¿no?, por estar en este espacio Orgullosamente. Y mi nombre es Elisa Vega Cilio, soy de la Nación Callahuaya, del Hatun Ayllu Amaret. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, y agradecida, ¿no? Es muy importante, ¿no? La Nación Callahuaya es uno de los 36 pueblos indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, y con esa diversidad, ¿no? Con su propio idioma, con su propio territorio, con su propia religión, con su formas de medicina tradicional, también la forma de organización. Entonces es una nación, ¿no?, con su propio territorio y su sabiduría. Hermana Elisa, ¿cuál es el sentimiento y la percepción del pueblo callahuaya hacia las personas de los dos espíritus? Para nosotros es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay esa diversidad, ¿no? Es muy importante para nosotros. Nosotros es conocido en nuestro propio idioma machahuya callahuaya, son las cachulas, ¿no? Nosotros le decimos. Son personas sagradas, ¿no? Ya no decimos que son dos espíritus, sino que son personas sagradas, sabias. Son aquellos que son guías espirituales. Son aquellas que leen la hoja de coca, porque en nuestra cultura se maneja mucho el tema de la hoja de coca, la leer, la suerte, ver, digamos, qué va a pasar al año, el próximo año, o se va a llover, no va a llover, va a haber sequía, o va a haber algún conflicto entre otros pueblos. Entonces, para nosotros era muy importante, ¿no? Eso está en diferentes cronistas, ¿no?, que han visto también la parte de la Nación Callahuaya, ¿no? Y aparte también recientemente también hay una investigación de una antropóloga alemana que ha hecho una investigación de doctorado en nuestro territorio, que ha descubierto más todavía, ¿no?, como Amarete, como 10 géneros, ¿no?, con esa diversidad, ¿no?, tanto en la colonización estábamos invisibilizados, ¿no?, pero ahí estaban, ¿no?, estaba con esa sabiduría, ahí estaba en el pueblo,
nuestros aves, nuestras cachulas, ¿no? Entonces es para nosotros, sigue siendo, son personas sagradas, ¿no? No son así, son nuestros purichis, nosotros le llamamos, es un guía, en traducido, digamos, en español, purichis es el que guía. ¿No? Purichija es el que guía. ¿Existe una posición en las estructuras sociales del pueblo Callahuaya para estas personas? Están en la parte espiritual, ¿no? Más en la clase, digamos, en la parte de organización, ejercicio de autoridades, y están ahí, ¿no? Mayormente estas personas ocupan un cargo vitalicio, ¿no? Porque no puedes reemplazarle a esa persona con cambiarle, ¿no? Siempre van a ser la mamá o el tata, ¿no? Que van a estar ahí. Y muchas veces la mayoría de estas personas sagradas viven solamente solos, ¿no? No tienen pareja, digamos, una dualidad, ¿no? O en muchos casos también viven, digamos, en forma, digamos, una pareja, digamos, así solamente visible, no así, digamos, como en forma de matrimonio, no son parejas, solamente es reconocido así parejas, ¿no? Son compañeros así. Entonces son para nosotros, ahí están, ¿no? Pero no entra muchas veces, digamos, en una estructura, digamos, de ejercicio de autoridad, porque son autoridades más guías espirituales que están así de vitalicio, ¿no? Desde el momento, ¿no? No están en ese espacio público desde muy jóvenes, sino tal vez desde la juventud, ¿no? Desde cuando ya empiezan, digamos, visibilizar esas capacidades, ¿no? Esas sabidurías, ¿no? Esos conocimientos que tienen, ¿no? Que ha adquirido, que les ha dado la madre tierra, les ha donado, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras achachilas. Entonces desde ese momento se visibilizan, ¿no? Estas personas, entonces desde ese momento también ya entran, ¿no? En esa parte de la parte, digamos, del ejercicio de autoridad, pero son más ya como guías. Estas contribuciones espirituales que dan estas personas a la comunidad, ¿se les asigna algún nivel dentro de la sociedad callahuaya? Sí, tienen niveles, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, hay los más mayores son siempre ocupan, digamos, la más jerarquía, los jóvenes también, ¿no? Y un poquito aquí, desde la colonización, la parte de la feminidad, las mujeres, con la Inquisición, ¿no? Nos han llamado las brujas, ¿no? Los que manejamos la mesa negra, ¿no? Entonces, en esta parte hemos sufrido, sí, muy fuerte, ¿no? La discriminación, las mujeres, ¿no? Las que identificaban, digamos, como mujeres, ¿no? Siendo estas, entonces, más eran conocidas como las brujas, ¿no? Hasta ahorita sigue siendo como las brujas, ¿no? Entonces, las mujeres callahuayas seguimos peleando, ¿no? Por ese restablecer, ¿no? Pese que tienen muchas de estas hermanas callahuayas que tienen son sagradas, pero solamente están ahí como un par, digamos, visible, que le está, digamos, ayudando en la ceremonia, que le está pasando, no sé, lo está haciendo recordar, esto tiene que hacer, ¿no? Pero en nuestros lugares sagrados, sí tiene esa dualidad, ¿no? Tiene cada uno su cabildo, nosotros le llamamos. Entonces, esto es un espacio, ocupa, tiene su espacio, ¿no? Entonces, pero está invisibilizado, digamos, en la parte, digamos, más visible, ¿no? De transmisión de conocimiento. Para ir finalizando, hermana Elisa, esta transmisión de conocimiento de las que nos hablabas, ¿también se da en este sector de la población callahuaya que ustedes consideran sagrada? Sí, en la parte, digamos, más masculino es más visible, no más ya, pero en la parte, digamos, más femenino está invisibilizado, ¿no? Pese que tenemos muchas normativas, digamos, la discriminación o la invisibilización de estas personas se ha reducido muy, ¿no? Muy, muy achicado, no sé, ellos mismos, ¿no? Ya, no se sienten mal, ¿no?
Y eso es, digamos, porque no ha habido una transmisión de conocimiento así, digamos, de generación en generación, como las otras cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, digamos, hemos aprendido la medicina, la preparación de la medicina, el tejido, el idioma. Toda esa sabiduría se ha ido transmitiendo en forma oral, pero de esta parte, de la parte espiritual que manejan, digamos, la parte femenina, ¿no? De las mujeres, digamos, sagradas, digamos, llamadas con doble espíritu, nosotros decimos, no se ha transmitido visiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque les han llamado siempre brujas, ¿no? El que maneja las mesas negras, el que hace pasar para el ukupacha. Entonces, son de esa forma se ha invisibilizado, ¿no? Entonces, ahorita no es visible todavía, digamos, en esta transmisión de conocimiento en nuestros adolescentes, ¿no? Pero ya cuando ya están aprendiendo ese conocimiento, están adquiriendo también ya más adultos en forma clandestina. Y también quiero saber tu punto de opinión, hermana Elisa, sobre estas personas de la diversidad que han sido invisibilizadas. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que tenemos muchas normativas que nos respaldan. Es solamente cuestión de que la educación fortalezca, visibiliza a estas personas, porque el niño, la niña está ahí en la escuela, ¿no? Porque cabe mencionar también que no solo pasa también en la parte urbana, sino también en la parte rural y nuestros pueblos originarios. Sí, muchas veces, ¿no? Y en esta parte, estos niños, estas niñas también por ser discriminadas en la escuela son, digamos, se salen de la escuela, ya no asisten a las escuelas. Entonces, esta de alguna forma, digamos, aísla, ¿no? ese aprendizaje, porque es todo ese aprendizaje de ese conocimiento filosófico también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Digamos, el manejo de las energías, porque no solamente nacen con todo ese don, sino que también tienen que aprender y fortalecer el conocimiento, ¿no? Porque nosotros todavía se maneja esa parte de las fuerzas energéticas, digamos, de nuestras pachas. Hermana Elisa, realmente ha sido un gusto platicar contigo y que hayas aceptado nuestra invitación. Y por supuesto, esperemos tenerte en otra oportunidad, hablando también de otras aptitudes y otros también temas sobre la comunidad callahuaya. Sí, igual agradecida, y también estamos prestos para estar compartiendo nuestro conocimiento y nuestra sabiduría desde nosotros mismos. Mujer transexual aymara médico en nuestro próximo bloque. No se lo puede perder, espérenos. Soy Lucía Antonella Navia Canaza, una mujer transexual, médico de profesión, con especialidad en medicina estética, cirugía dermatológica y sexología. Mujer activista, feminista, con una lucha por los derechos humanos desde muchísimos años atrás, y actualmente desempeño la dirigencia en el sindicato agrario de mi comunidad, llamado Yoyatalaimini, en la provincia de Mocillos del departamento de La Paz, y traigo conmigo el símbolo de autoridad, que es el chicote. Hoy pudimos conocer a fondo un tema que es desconocido para muchas personas: la comunidad LGBTQ+ presente en los pueblos originarios, sus rangos jerárquicos y también las labores que les son asignadas, concluyendo que la educación es parte fundamental para avanzar como sociedad. No se olvide que nuestro reencuentro es el próximo sábado a las 9 de la noche por Aviala la Televisión. What you on? Money don't talk. Rip that song.